todos los comedores de la provincia, que son total de 52 comedores, ahora ya están incluidos los nuevos en toda la provincia. Se les ha repartido la remesa hasta el mes de mayo. Ya están repartidas las remesas, pero estamos en la espera de la compra, de la llegada de los productos comprados para el segundo semestre. O sea, ya se ha completado la entrega a todos los comedores hasta el mes de mayo. ¿Cómo es que le llega a la municipalidad? Sí, la compra se hace al inicio de año, pero nos entregan en dos veces. Nos entregan al inicio y este mes, que ya está llegando, la próxima semana está llegando la remesa para hasta diciembre. O sea, como les vuelvo a repetir, hasta el mes de mayo ya se entregó la remesa en los 52 comedores, se les ha entregado. Y Pan TBC también se está entregando, estamos al día en Minsa y Salud también ya se entregó. Y en Paiján, que hemos encontrado un comedor que no estaba cocinando y se le ha suspendido temporalmente la entrega de productos. Y por eso, al suspenderse ese comedor, se ha hecho la entrega adelantada a Túpac Amaru. Al comedor de Túpac Amaru ya se entregó ya. Ahorita se ha implementado el de Túpac Amaru, que es desde el año pasado, y ahorita estamos en la apertura ya del comedor de Campiña de Chiquitoy. Estamos ya en la próxima media, debe estar recibiendo su remesa la Campiña de Chiquitoy. Y son 8 comedores, con el de Campiña de Chiquitoy 9 comedores. Ahorita ya estamos con 52 comedores que estamos implementando, que estamos abasteciendo en toda la provincia. Sí, ahora inclusive ha llegado el MIDIS, ha llegado, está con el coordinador de los programas sociales, está viniendo a todos los comedores así de un momento a otro, una supervisión inopinada, llegarán a los diferentes y hará su informe. Sí, todo ha estado bien. Estos 4 años he estado yo como miembro o presidenta de la comisión, este año estoy como presidenta en la comisión de los comedores. Estamos con la señora Rosa Esparza y el Carlos Solano, estamos los tres en la comisión. Y como le digo, no estamos viendo siempre que cocinen, que el comedor no esté cerrado. Y esa es la supervisión que nosotros hacemos aparte de después o antes de la entrega. En particular con el comedor de Liceña, ¿qué sucedió? ¿Se habilitado? No, está, pues se habilitó el de la señora, se suspendió el de la señora Pilar, ¿no? Porque MIDIS no, dentro de la norma dice que no puede ser vivienda. Pero tenemos el otro comedor, ¿no? De la calle Vicente Delgado, que está operativo y ya también se le dio su remesa.